Como seres humanos estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido dónde ponemos nuestra lealtad. Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que refleje en su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Eh, mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús de la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí, en Los Ángeles, California, a todas las personas que están aquí y a los que nos van a estar mirando a través de las redes sociales, a través del internet, la televisión y, y también a través de YouTube. Uh, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. ¿okay? Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la vida, por la salud. Por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor, colocamos este día en tus manos y este tema en tus manos, Señor, que tú puedas hablar a cada uno de nosotros, a cada corazón, a las personas que nos están mirando ahora y los que nos mirarán en el futuro, Señor. Pido todo eso en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén. Eh, ¿Qué me puede decir, hermanos, cómo se llama el tema del día de hoy? Eh, el tema del día de hoy se llama el orgullo del pecado, parte número cuál? parte número cinco. Estamos llegando a la conclusión de esta serie. ¿Cuánto les, les ha gustado esta serie, hermanos? cómo Dios nos ha hablado, cómo Dios nos ha hecho que aprendamos mucho durante esta serie. Antes de empezar el tema de esta tarde, vamos a hacer un pequeño resumen para entrar en el tema del día de hoy. Para los que estuvieron aquí la semana pasada y los que no, pues los que están mirando los temas, para que se den cuenta más o menos cómo llegamos hasta este lugar. Ustedes se acuerdan, hermanos, que en el primer tema de, del orgullo del pecado, yo hablé de que se acuerda que yo había hablado sobre los atributos de Dios, era muy importante conocer a Dios, saber quién es él, ¿no? Que Dios es amor, que Dios es eterno, Dios es el creador, que Dios es un y Dios es santo. Y entonces teníamos que conocer a qué al oponente de Dios. ¿Quién es el oponente de Dios? Satanás. Y nos dimos cuenta que el pecado no comenzó en el Edén, comenzó dónde? En el reino de los cielos. Y sabemos que Dios había creado un querubín perfecto Imagínense un querubín que estaba en la misma presencia de Dios, que era un querubín cubridor. Sin embargo, no se sabe cómo este individuo que Dios lo había creado perfecto un día se decidió que torcer, se decidió ir en contra del gobierno de Dios. Él quería implementar un gobierno donde él fuera el principal. Imagínense eso. Entonces, el pecado del orgullo viene de dónde? Desde el cielo, hermanos. Dice que viene, el, lo llaman el pecado de la iniquidad. No se sabe cómo ni cómo este individuo y por qué decidió que hice en rebelión contra Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, a través de este estudio que, que vimos del, org del orgullo del pecado, el pecado del orgullo, nos dimos cuenta que el, el orgullo es el principal pecado de todos. Y lo vamos a entender el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos los pecados, hermanos, todos los que hay, eh, vienen como consecuencia de este primer pecado, del pecado del orgullo. ¿Ok? Cuando entró el pecado de este mundo, el plan de Dios para Adán y Eva era que ellos fueran, ¿qué? Los mayordomos. Dios les dio poder y dominio. Eran los que están en control de este mundo. Sin embargo, el enemigo vino y dijo, bueno, yo voy a hacerlos caer. Para que ellos puedan caer. ¿Y puedan caer en qué? En pecado. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Ustedes ¿Sí se acuerdan? Ahora, al entrar el pecado de este mundo, entraron las enfermedades, entró la muerte. Y entró todo lo que usted está viendo en este mundo. Por eso ahora... Hay gente que dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y no se dan cuenta, le echan la culpa a Dios y no se dan cuenta que todo viene como consecuencia de qué? Del win, del quirubín que cayó. Él no solamente cayó, sino que se trajo la tercera parte de los ángeles. Ahora, vamos a entrar en el tema del día de hoy, hermanos, que es un tema muy importante. Estamos llegando a la serie final de, este, de esta serie, al, al, al tema final. El, el, el pecado del orgullo, parte número 5. Hoy concluimos con esta serie. Bien importante. Ahora, para que ustedes se den cuenta, yo estuve meditando a Dios, pidiéndole a Dios, Señor, cómo presento este último tema para que las personas, inclusive los niños, puedan acordarse de este tema. Y Dios me mostró algo, hermanos, en, en esta semana, para que lo voy, lo voy a mostrar durante el tema, para que usted se dé cuenta realmente cómo nosotros podemos evitar poder caer en ese problema del, del, del orgullo, porque de ahí viene todo, hermanos. El enemigo lo que quiere es que usted y yo eh, podamos ¿qué? hacer la voluntad de él, no la voluntad de Dios. Lo que el enemigo quería era borrar la imagen de Dios en tu vida y en mi vida, y colocar la imagen de él, ¿ok? Ahora vamos a entrar al en tema del día de hoy, ¿ok? Ya hicimos un pequeño resumen, vamos a entrar al en tema del día de hoy. Yo quiero que vayamos, hermanos, al libro de Romanos, por favor. Busque, por favor, ahí. Romanos capítulo 8, si lo tiene ahí, búsquelo por favor. Romanos capítulo 8, le damos ahí versículos 6 y 7. Los que estamos aquí presentes y los que están viendo, busquen ahí por favor, Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Búsquelo por favor. Miren lo que dice: Porque el ocuparse de la carne es que muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ok, tremendo. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Imagínense. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que el ocuparse de la carne es? Qué? es que Es que es muerte, hermanos, sinceramente. ¿Qué es lo que el enemigo quiere que usted y yo nos ocupemos? ¿De las cosas espirituales? ¿Que estemos orando, leyendo la Biblia, que estemos en, en comunión con Dios? Es, eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo por eso nos pone ocupados todo el día. Con la televisión, las novelas, los deportes, nos pone a correr el trabajo, el overtime, para que usted y yo estemos corriendo todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Tremendo. Mire lo que dice acá. Ok. Ah, vamos a ver ahí algo bien importante. Usted sabe que cuando empezó el pecado del orgullo, empezó un conflicto entre Dios y Satanás. ¿Ustedes se acuerdan? Hay un conflicto que comenzó en el cielo hace mucho tiempo. Y todavía no se ha terminado, se va a terminar algún día. ¿okay? Ahora, ¿cuál es el, el problema más grande que el ser humano tiene después de que el pecado entró a este mundo? ¿Cuál es el problema más grande? El problema más grande lo vamos a ver esta tarde. Quiero que vayamos al libro de, libro de Jeremías, por favor. Busquemos ahí, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 17. Búsquelo, por favor, ahí. Le damos ahí el versículo 9 y 10. Miren lo que dice. Jeremías, capítulo 17. Versículo 9 y 10, ¿ok? ¿Lo tiene ya? Ok, leamos, dice, engañoso es el que, el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo Jehová que escuadriño la mente, o sea, ¿quién lo conoce? Jehová, que escuadriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿okay? Se lo repito, esta parte bien importante porque tiene que ver con el final del tema. La parte donde dice, Jehová que escuadriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿okay? ¿Es engañoso el corazón, hermanos? Claro que sí. El corazón del hombre es engañoso. ¿okay? Porque muchas veces nosotros eh, podemos creer que estamos haciendo la, la voluntad de Dios. Y estamos haciendo la voluntad de quién? Del enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que tú y yo no hagamos la voluntad de Dios. Que hagamos la voluntad de quién? De Él. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso Adán y Eva entraron en rebelión con Dios e hicieron la voluntad de la serpiente, o sea, de Satanás. Y lo que el enemigo quiere es que en, el, en este mundo tú y yo no hagamos la voluntad de Dios, sino que hagamos la voluntad de Él. Eso es lo que el enemigo quiere. Y por eso hay tanta rebelión. Por eso hay tantas divisiones. Donde el enemigo primero entra, es en el hogar, en las familias, divide las familias, divide hogares, divide familias e iglesias. El enemigo lo que está haciendo es creando un caos. Lo mismo que hizo en el reino de los cielos, lo está haciendo acá. ¿Okay? Ahora, sigamos avanzando con este tema, es bien importante. Mira lo que dice acá. ¿Qué dice Dios acerca de la condición del ser humano? ¿A cuánto le gustaría saber qué dice Dios acerca de la condición del ser humano? ¿Okay? Okay. Dice Dios que el corazón es ¿qué? engañoso. Okay. Es bien engañoso el corazón. ¿Cuánto lo estamos de acuerdo? Mira lo que tengo aquí en mi nota, hermanos. Téngalo, mira lo que dice acá: el corazón, considerado en la Biblia como el centro del intelecto y de la voluntad de un ser huma, del ser humano, ahora definido como esencialme, esencialmente engañoso, insidioso y en sí mismo no confiable. Se lo repito. El corazón, el corazón considerado en la Biblia como el centro del intelecto y de la voluntad de un ser, del ser humano, es ahora definido como esencialmente engañoso, insidioso y en sí mismo no confiable. ¿Okay? ¿Es el corazón confiable? ¿Ah? ¿Qué dice aquí? De acuerdo a la Biblia, no es confiable, ¿no? Es engañoso. El corazón es engañoso. Por eso la palabra del Señor dice que maldito el hombre que cree en el hombre. ¿Okay? nosotros tenemos que tener nuestra confianza en dios, en jehová, en el creador, el que camina contigo y conmigo. no en el ser humano, no en el presidente, no en el primer ministro. Eh, no tienes que poner tu, tu mirada en, en, el, en el pastor, en el evangelista, sino que en, en cristo. ¿Okay? porque el corazón del hombre es engañoso. ahora sigamos avanzando. ¿Okay? vayamos al salmo, por favor. Vamos a, a, al libro de Eclesiastés, por favor, búsquelo ahí. Eclesiastés capítulo 9. Aquí está hablando Salomón, el hombre más sabio de, del planeta Tierra. ¿Quién es Salomón? Miren lo que dijo Salomón aquí en, el, en este libro de Eclesiastés capítulo 9. Búsquelo, por favor. Si lo tienen ya, versículo 3. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Este mal hay entre todo lo que se hace bajo el sol, que un, que, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos, ¿Ah? tremendo. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo está el, el corazón hermanos? Lleno de insensatez ¿Okay? y lo vamos a entender por qué. Si Salomón estaba hablando y diciendo que el corazón está lleno de insensatez, es lo que pasa con el ser humano. O sea, hay mucha gente que no son agradecidos con Dios. Hay personas que solamente eh, nos pasamos ¿qué? quejándonos, eh, dando complaint, diciendo, oh Señor, ¿dónde tú estás? Eh, pero mire lo que dice el Señor acá, eh, a través de Eclesiastés, que, que somos que insensatos, ¿ok? <coughs> mire lo que tengo acá. En mi nota, viven en conflicto con la profundidad de su ser, en temor y soledad, luchando por sí mismos para hacer lo que, eh, lo que es correcto, pero a menudo descubren que no lo pueden, no lo pueden hacer. ¿okay? ¿Qué es lo que hace el ser humano muchas veces, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Somos orgullosos? Eh, ¿Queremos nosotros mismos eh, cambiar? O sea, queremos cambiar nosotros mismos muchas veces, ¿no? Pero el que único que puede cambiar el corazón del ser humano se llama quién? Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Ningún ser humano, hay gente que dice, no, yo voy a, no voy a tomar más cerveza, yo no voy a usar más drogas, yo no voy a hacer esto. Y mucha gente lo logra por un tiempo. Pero yo te digo a ti, la única manera de tú realmente cambiar para siempre es a través de quién? De Cristo, a través del Espíritu Santo. Todas las personas que hemos venido a Cristo es porque algún día... O alguien estaba orando por ti, o Dios a través de su Espíritu Santo tocó tu vida. Pero la única manera que yo puedo realmente cambiar, porque el enemigo no, no podía no, no pudo cambiar en el cielo, porque él en vez de mirar a Dios empezó a mirar a él mismo. ¿Se acuerdan de eso en el primer tema? Que hizo Satanás, que hizo Luzbel en el cielo, empezó a mirarse. Soy, soy muy hermoso, ¿ok? Soy 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 tremendo. O sea, yo necesito que ponerme en la misma posición de Dios. Para que los ángeles me adoren a mí. Eso es lo que Satanás quería en el cielo. Cuando tú y yo empezamos a poner nuestra mirada en los hombres, en la gente en el que dirán, en vez de Dios, estamos haciendo lo mismo que hizo Luzbel en el reino de los cielos. Con el pecado del orgullo, hermanos. ¿Eh? Vamos a ver aquí algo bien importante, hermanos. Miren lo que tengo acá en el libro de Gálatas. Vayamos al libro de Gálatas, por favor. Búsquelo por favor ahí. Gálatas, el capítulo 5 de Gálatas, mira lo que dice, Gálatas 5, versículo 17, búsquelo por favor, mira lo que dice, Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, vamos a leerlo de nuevo, ok, bien importante porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis que lo que quisieris quieres el que quiere que andemos tú y yo en la carne es satanás el diablo él quiere que tú y yo andemos en la carne que le demos que eh, que le demos libertad a los pensamientos que hagamos con lo, lo que nos, lo, lo que queramos con la carne eso es lo que el enemigo quiere hermanos con tu vida y con mi vida, pero Dios quiere que tú y yo andemos en qué? En el Espíritu, ¿ok? O sea que Dios quiere que tú y yo andemos ¿qué? En comunión con él, que, que vivamos en santidad, que guardemos sus mandamientos. Pero Satanás lo que quiere es que tú y yo vivamos en qué? En la carne, que no hagamos la voluntad de Dios, porque él dice no hay necesidad, así como le dijo a Adán y Eva no pueden comer y no les va a pasar nada, no van a morir. Eso, eso es mentira lo que Dios le está diciendo. Eso es lo que el enemigo te dice a ti y a mí. Vivamos como queramos. Tenemos libertad, hagamos lo que queramos, porque de todas maneras vamos a tener vida eterna. Es lo que el enemigo te dice a ti y a mí. Pero el, el enemigo es un mentiroso, ¿ok? Y Dios lo que quiere para ti y para mí es vida eterna. ¿Qué quiere el enemigo para ti? Muerte eterna. Pero Dios quiere para ti y para mí vida eterna. ¿A quién le vas a escuchar tú hoy, esta tarde? Dios está hablando a tu vida y a mi vida en el día de hoy. ¿A quién tú le vas a escuchar? ¿Al quirubín que cayó o a Dios? Tremendo, sigamos avanzando hermano, es lo que dice acá, Satanás quiere que tú y yo vivamos en la carne, en otras palabras que no hagamos la voluntad de Dios, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que andemos en la carne y que no hagamos ¿qué? La voluntad de Dios, tremendo, ¿eh? hay millones y millones de gente en el mundo que están haciendo, están haciendo eso, en vez de buscar a Dios, están buscando a qué? No, lo que lo llena a ellos son los deportes. ¿Cuántas personas ustedes conocen que, por, porque un equipo de fútbol o de pelota perdieron, entran en una pelea y murieron? ¿Por defender qué? Un partido de fútbol, un equipo de pelota. Sin embargo, cuando le hablan de Dios, no quieren saber de Dios. Ellos dicen: Yo estoy bien, yo no tengo problemas, yo soy una persona buena, yo dono dinero a los pobres, yo no tengo necesidad de Dios. O sea, tienen el pecado del orgullo en sus vidas. Y Dios, Dios te dice a ti, y a mí, Juan Carlos, ten cuidado. No entrar en, en ese territorio que es peligroso. ¿Qué? Eso es lo que el enemigo quiere, hermanos. Que tú y yo entremos en ese territorio. Que le, le, le obedezcamos a él, no a Dios. Sigamos avanzando. Le voy, dar, le voy a dar un ejemplo. En esta semana yo recibí una llamada de Colombia de uno de mis mejores amigos. A, me, me llamó Iván y me dice, Juan Carlos, eh, te quiero dar una noticia. Y yo le dije, ok, ¿qué pasó? Me dice, ¿cómo te parece que te acuerdas de, te acuerdas de Lalo? Y le dije, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Me dice, Lalo, hermanos, imagínense que Lalo, eh, él lo había llevado a un asilo y de ahí se voló. Para que usted entienda quién era Lalo, Lalo era un joven que yo crecí con él, era un joven que tenía dinero allá en Colombia. Sus padres le habían dejado dinero, tenía una legumbrería donde vendía puras verduras y le iba muy bien. Pero, ¿qué, pasó con, qué pasaba con Lalo, hermanos? Lalo le gustaba mucho usar qué? Es? Fumar marihuana. Toda la vida le gustó fumar marihuana y era muy buena gente. Jugábamos fútbol juntos y de todas esas cosas, pero él, ¿cierto? Siempre le gustaba fumar marihuana. Ahora, ¿qué pasó con Lalo, hermanos? O sea, para que usted vea cómo el enemigo trabaja. Dios quiere darte a ti vida eterna y llevarte a las mansiones celestiales, pero el enemigo quiere llevarte a ti y a mí a dónde? Al lago de fuego. ¿A dónde te quiere llevar el enemigo? Al lago de fuego. Sí o no? Ahora, imagínense cómo yo me sentí esta semana cuando me recibí esa llamada. Triste. ¿Por qué, hermanos? Porque yo he ido a muchos lugares, a muchos países a predicar y he visto cantidad de gente, miles de gente que se han entregado a Cristo, gente que yo ni conozco. Pero la última vez que yo fui a Colombia, yo me acuerdo, yo estaba ansioso por ver a Lalo. Y me dijo un amigo mío, Lalo está en tal lugar, está, él se ha vuelto alcohólico, está tomando alcoh alcohol vivo. Y yo le dije, bueno, dígame dónde está. Y lo único que me, me llegó a mi mente es conseguir regalarle una Biblia. Y por fin lo localizamos y le regalamos la Biblia, hablamos con él. Y le dijimos, Lalo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para mi vida. Eh, y yo, yo lo abracé, hermanos, porque yo lo conocí sano, lo conocí cuando él estaba bien, sin embargo yo lo veía ahí, el alcohol lo estaba matando, imagínense eso. Ahora, Lalo quizás tuvo muchas oportunidades, muchas personas le hablaron a, de Dios, yo le hablé de Dios, yo le regalé una Biblia a Lalo. La última vez que llegó me pidió dinero, le di y le dije, Lalo, acuérdate, este es el camino hacia la vida eterna. Pero me contaba mi amigo de que Lalo lo, lo llevaron al final. No tenía familia ya. Los, los amigos eran los alcohólicos. Y al final lo que pasó con Lalo, que se, se voló del lugar donde estaba, donde lo estaban cuidando, y se fue a tomar alcohol. Y le dio una hemorragia y murió. Yo no sé qué pasará con Lalo, si, si tuvo tiempo de arrepentirse o no. Pero Dios te busca. Dios te busca a ti, me busca a mí todo el tiempo. Eh, pero el, el, el enemigo te hace creer a ti de que tú no, no vales nada que tú eres un pecador, que has llegado a lo peor. Pero yo te digo a ti que aunque seas un alcohólico, aunque seas un drogadito, lo más importante es escuchar la voz de Dios. Y Dios te puede levantar de ahí. Que no te pase como a Lalo, que Dios lo llamó y lo llamó toda su vida, pero amó más el alcohol que a Dios. Y es lo que el enemigo quiere, que amemos más las cosas del mundo que a Dios. Tremendo. Sigamos avanzando, hermanos. Es increíble lo que el enemigo hace en tu vida y en mi vida. El pecado del orgullo. Vayamos al libro de San Mateo, por favor. Vamos avanzando. San Mateo, búsquenmelo ahí, por favor. Búsquenme ahí San Mateo capítulo 5. ¿Okay? Miren lo que dice. San Mateo 5, 19. Búsquenlo, por favor. San Mateo capítulo 5, versículo 19. ¿Okay? Miren lo que dice. ¿Okay? ¿Lo tiene ya? Dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, que dice? Mateo 15, búscalo por favor, no. Mateo 15, por favor, estaba mirando el lugar equivocado. Mateo 15, versículo 19. Dice: Porque el corazón, ¿qué dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde sale? Del corazón. Los homicidios, los adulterios, los forni, las fornicaciones, los hurtos. Los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. ¿Ustedes se acuerdan de dónde salen? Del corazón. El pecado del orgullo es tan tremendo, hermanos, que nos dimos cuenta a través de la serie del pecado del orgullo, que cuando Luzbel se rebeló contra Dios, ¿qué hizo? Eh, el, lo, ¿Lo llaman qué? El padre de la mentira. ¿okay? Asesino desde el comienzo. Eh, tiene que ir O sea, ¿de dónde salen todos estos pensamientos? Del corazón. ¿Cuál es el corazón? La mente, hermanos. La mente es donde salen todos los pensamientos, donde salen los robos, los asesinatos, las violaciones, los adulterios, los, todo lo, lo malo de este mundo sale de dónde? De la mente del ser humano. Es lo que el diablo quiere controlar. Eh, tu vida y mi vida es tu mente. Hágase de cuenta, cuando usted va al aeropuerto, eh, en el aeropuerto hay una torre de control que controla las entradas y las salidas de los aviones. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es lo que controla tu vida? Mi mente, el corazón. Es lo que controla mi vida. Y es lo que el diablo está luchando con Dios. Bregando a, a ganar tu mente y mi mente. ¿okay? Que le metamos veneno, basura, pornografía, que le metamos todo eso para que nos desviemos del camino del Señor. ¿okay? Así, así trabaja el enemigo. Sigamos avanzando. Mira lo que tengo acá en mi nota. El poder corruptor del pecado, que dice, no conoce límites. Se lo repito. El poder corruptor del pecado no conoce límites. Solo Dios puede establecer límites a su influencia corruptora y en la última instancia lo, lo erradica del universo. Imagínense, Dios lo va a erradicar completamente del pecado. Dice, si, si después de la caída quedó algo bueno en el planeta Tierra fue porque Dios no permitió que Satanás tomara el control completo. ¿Ok? Si quedó algo bueno después de la caída, fue porque Dios que... Le puso límite al, al diablo. Y vamos a ver si es verdad o no es verdad. Vayamos al libro de Génesis, por favor. Vamos por ahí. Vayamos al libro de Génesis. Y veamos algo importante. Génesis capítulo 3. Búsquelo, por favor. Génesis capítulo 3. Versículo 15. Mira lo que dice. Búsquelo, por favor. Dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué dice? Entre tu simiente y la simiente que suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Okay? ¿Cuál fue el límite que Dios le puso a, a Satanás? ¿Okay? Imagínense, Satanás, que hizo? Usurpó a Adán y Eva. Los hizo caer, porque Dios le había dicho que del árbol que estaba en el medio del huerto no podían qué comer. Porque el día que comieran, ¿iba, ¿qué? Iban a morir. Pero Satanás, ¿qué hizo? Les dijo: Eso es mentiras. Eso no va a suceder. Ustedes van a vivir para siempre. ¿okay? Y ellos cayeron y llegaron a ser esclavos del diablo. Y, con, y nosotros, todo ser humano que nace en este mundo, cuando nacemos aquí heredemos, heredamos qué? el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? Yo lo dije anteriormente, borrar la imagen de Dios en tu vida y en mi vida y colocar la suya. Tremendo. Lo está logrando en muchos lugares, en muchos países lo, lo ha logrado. Y está luchando con, todos los días, está luchando con quién? Con Dios. Dios tratando de salvar tu vida y el enemigo tratando de ver cómo, cómo tú te pierdes. Esa es, la, esa es la, la guerra que hay en este momento. Dios bregando a salvar al pecador y el enemigo bregando a qué? A que se hunda más. Para que el, el enemigo lo que quiere es que vivamos qué? En pecado todo el tiempo. Imagínense. Ahora, Dios le dijo a, a la serpiente que le dijo: pondré enemistad en, entre ti y la mujer. ¿Qué, ¿Qué, qué fue la, la promesa que Dios estaba haciendo? Dios estaba haciendo la, la primera que estaba, le estaba diciendo a Satanás lo que le iba a suceder. ¿Qué? Era la primera profecía realmente: ¿qué? que el Mesías vendría, que vendría aquí en Cristo y le aplastaría la cabeza a quién? Al diablo. Hay dos caminos nada más en este mundo. No hay, hay En este momento usted dice, no, Juan, hermano Juan Carlos, hay, hay diez caminos. Solamente hay dos caminos en este mundo. El camino hacia la vida eterna o muerte eterna. Tú decides, mientras que estamos en vida, a dónde vas a pasar el resto de la eternidad. ¿Con Cristo o con el diablo en el lago de fuego? No, ¿a, dónde, ¿A dónde tú vas a ir? Tú puedes decir ahora, no, yo estoy pasando muy chévere. Estoy yendo a las discotecas, bailando, me acuesto con 20 hombres, 10 mujeres, hago lo que quiero. Claro que sí, pero eso es temporal, porque todo en la vida se termina. Yo me acuerdo, yo le hablaba a Lalo, a mi amigo, hace cuando estaba yo pequeño, que, estábamos, que jugábamos juntos fútbol. Sin embargo, Lalo tuvo oportunidades, oportunidades, toda la vida. Pero muchas veces que el, el alcohol lo amarró. Y muchas veces lo que te amarra a ti es la pornografía. Lo que te amarra a ti es que eh, el fútbol, los deportes, lo que te amarra a ti es la música del mundo. Yo no sé qué es lo que eh, el enemigo nos, nos amarra de alguna manera. Pero dile al Señor hoy: Señor, yo voy contigo. Yo te voy a seguir donde quiera que tú me, me lleves. Yo te voy a seguir. Amén por eso. Sigamos avanzando. Mira lo que tengo acá en mi nota. Los seres humanos neces necesitan una salida de esta situación terrible producida por el pecado. Se lo repito, los seres humanos necesitan una salida de esta situación terrible producida por el pecado. ¿okay? Y lo vamos a ver. ¿Cuánto les gustaría ver esas, cómo vamos a salir? Amén por eso. Vayamos al libro de Génesis, por favor. Vamos a ver algo importante. Bien importante. Génesis capítulo 2. Vamos a ver algo bien importante esta tarde. Génesis capítulo 2, versículo 16. Búsquelo ahí. Y 17, ¿Okay? mira lo que dice acá. Todo lo tiene. Dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente que morirás. Vamos a ver algo importante. Quizás usted me dice, hermano Juan Carlos, yo he escuchado esa lectura bíblica hace muchos años. He escuchado muchas predicaciones de, de Génesis 2, 16, 17. Eso me lo sé de memoria. Pero muchas veces leemos a las carreras. Muchas veces no analizamos lo que está diciendo acá. Lo, se lo voy a explicar. Dios había colocado a Daniela como los mayordomos. Ellos tenían poder y autoridad y dominio sobre todo este planeta Tierra. Dios le dio, prácticamente, simbólicamente le dio las llaves. Ustedes están encargados. Pero el enemigo vino y Dios le dijo, del árbol que está en medio del huerto no puedes comer, porque el día que comieres vas a morir. Ya Dios se lo había advertido, ¿sí o no? Pero vino el enemigo a través de la serpiente y le dijo, "No, no van a morir, sino que ustedes van a ser como Dios el día que ustedes coman." Tremendo. Usted sabía que aunque estamos en este siglo, aunque estamos en este año, muchos de nosotros todavía estamos comiendo del árbol de, del árbol que no teníamos que comer. Usted me dirá, ¿cómo así, hermano Juan Carlos? ¿Usted me va a decir a mí que yo estoy comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios le colocó a Adán y Eva? Claro que sí. Porque el problema de Adán y Eva no fue el fruto, porque hay gente que dice, wow, fue una manzana, fue un mango o lo que sea. Eso no importa. ¿Sabe qué importa, hermanos? ¿Sabe qué lo que importa? Lo que importa no es el fruto que comieron, sino entraron en rebelión contra Dios, la desobediencia. Ese es el problema del ser humano. Y muchos de nosotros estamos en desobediencia el día de hoy. Usted mira, ¿cómo así, hermano? Claro que sí. Y estamos comiendo todavía del árbol. Vamos a ver si es verdad. Mira lo que tengo acá. Cada vez que yo fornico, estoy comiendo del árbol. Cada vez que yo adultero, estoy comiendo del árbol. Cada vez que yo robo, estoy comiendo del árbol. Cada vez que estoy diciendo mentiras, estoy comiendo del árbol. Okay. Cada vez que yo estoy matando y robando, estoy comiendo del árbol. Porque comer del árbol es entrar en rebelión contra Dios. ¿Es así o no es así? Es desobedecer a Dios. Porque Dios dijo, de todos los árboles los pueden comer, pero aquí de este árbol no lo pueden tocar, no lo pueden comer. ¿Y Dios no nos dio aquí a mí los mandamientos de Dios? ¿Dios no nos dijo, no, no nos dice Juan Carlos, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan? Claro que, claro que sí. Pero muchas veces, gente, ¿qué hacemos? Somos orgullosos. Decimos no, no, a mí no me pasa nada. Aunque yo haga lo contrario de Dios, no me pasa nada. Dios dio los mandamientos, sin embargo, hay gente que dice, no, eso es para los judíos. Eso era para, para otro tiempo. Eso era el viejo testamento. Eso ya no, ya, eso ya no, no está en función ya. Tremendo. Cada vez que yo estoy guardando un día. Que no sea el séptimo día que Dios santificó y, 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 y lo hizo santo, estoy comiendo del árbol. Usted se burlará ahora en este momento, se, tendrá, se reirá. Pero algún día tendremos que darle cuentas a Dios cara a cara. Y Dios nos va a mostrar la película de nuestra vida. Y nos va a decir, ¿por qué hiciste esto? Si tú tenías el conocimiento. Yo, yo muchas veces, hermanos, por muchos años yo no tenía el conocimiento y estaba haciendo algo indebido. Sin embargo, ¿Dios, Dios no te puede juzgar porque tú no tenías el conocimiento. Pero cuando Dios te da el conocimiento de qué es lo bueno y lo malo, qué es, el, qué es pecado, y lo sigues haciendo, estás qué? en rebelión contra Dios. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a cambiar mi corazón, cambiar mi mente, y a partir de este momento ser diferente. Porque si yo quiero estar con Cristo en la eternidad, ¿necesito qué? Dejar que Dios me transforme, me cambie, y empezar a caminar. ¿En qué? En el espíritu, no en la carne. Sigamos avanzando. Mira lo que tengo aquí en mi nota. Dios conservó un elemento de libertad para los seres humanos, que, que les permita odiar el mal y elegir la vida. Se lo repito. Dios conservó el elemento de la libertad para los seres humanos, que les permita odiar el mal y elegir la vida. Las palabras que le dirigió Dios a Adán y Eva... El día que comas ciertamente morirás... Indican que la muerte es el resultado de la rebelión contra Dios... Tremendo... ¿Qué es la muerte hermanos? El, 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 es el, la muerte... es la, el, la rebelión contra Dios... Esa es la muerte... Por eso entró la muerte a este mundo... Porque Adán y Eva entraron en rebelión contra Dios... No escucharon la voz de Dios... Y cada vez que yo y tú... Hacemos lo contrario de lo que Dios te pide, estamos en rebelión contra Dios. Así es, estamos en rebelión. Y es lo que el, el enemigo quiere que, que, que o, tengamos que el pecado del orgullo, ¿okay? Tremendo. Hágase cuenta que para que lo, lo, lo podamos entender en esta tarde, para que usted vea que el pecado del orgullo es tremendo, como Dios me lo, me lo mostró esta semana. Hágase cuenta que Dios tiene el árbol, ¿ok? Tiene el, el árbol, ahí está el árbol de, 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 de la vida que usted puede comer y vivir para siempre, ¿sí o no? Ahora, la única manera que nosotros, después de que nuestros primeros padres cayeron en pecado, que vamos a poder obtener vida eterna es aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. Es decir, Señor, yo ya no puedo, pero yo tú puedes. Es como dice San Juan 15:5, Yo soy la vi y vosotros los pámpanos. Tenemos que estar agarrados del tronco que es Cristo. Pero aquí está el otro árbol, que es el árbol de quién? De, de la ciencia del bien y del mal. Aquí está la, el árbol que el enemigo quiere que te diga, no, no hay problema. Tú sigue comiendo de este árbol, no comas de, de, del árbol del Señor, no comas del árbol que, que te da vida tierra, sino come de mi árbol, ¿ok? Vive en pecado, vive en libertinaje, apartado de Dios. ¿Qué vos estás escuchando el día de hoy? Tremendo. Mira lo que tengo acá. La muerte y el pecado no pueden separarse. Escuchen esto, hermanos. La muerte y el pecado no pueden separarse. Esta muerte no es sólo espiritual, también designa la muerte física y eterna de los pecadores. El pecado nos conduce a la muerte y una separación de la fuente de la vida, una separación que conduce a la extinción eterna. ¿Ok? O sea, la muerte y el pecado van juntos, ¿sí o no? Cuando entró el pecado a este mundo, entró la muerte. ¿Por qué? Porque la rebelión nos separa a nosotros, qué? De la fuente de vida que es Cristo, que es Dios. El pecado, si yo me mantengo en pecado, ¿estoy qué? Apartado de Dios, estoy en rebelión contra Dios. Y es lo que el enemigo quiere. Él se rebeló en el cielo, se trajo la tercera parte de los ángeles, está en rebelión contra Dios. ¿Y qué quiere él? Llevarse a todos los que quiera llevarse de este mundo con él, al lago de fuego. Porque él ya sabe lo que le queda, él ya sabe lo que le espera. Él ya sabe que cuando Cristo murió en la cruz le quitó las llaves, le quitó el poder, le quitó el dominio. Se limitó ¿qué? su poder en este mundo. ¿Okay? Ahora lo que tengo que hacer tú y yo es ¿qué? seguir a, al Cordero, seguir a Cristo Jesús. Sigamos avanzando. Hay una pregunta que le quiero hacer esta tarde. ¿Cuál es la única esperanza para el ser humano? Usted me dirá, el, 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 la esperanza es el presidente de Estados Unidos. Otros dirán, no, es la primera ministra de Inglaterra. Usted me dirá, no, el de Japón. Mucha gente cree que no, el, para nosotros la esperanza, de nosotros somos los multimillonarios, los banqueros, los millonarios de este mundo. Yo te digo, estás equivocado. Estás equivocada también. La única esperanza que tú y yo tenemos es en quién? En Cristo Jesús. Es la única esperanza que el ser humano tiene. Vamos a ver si es verdad. Vayamos al libro de Romanos, por favor. Regresemos ayer al libro de Romanos, el capítulo 5. Díselo, por favor. Versículo 12. Miren lo que dice. Romanos 5, 12. ¿Todo lo tienen? Dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos que pecaron. ¿Quiénes pecaron? ¿Algunos cuantos no más? Todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos hemos pecado, dice la palabra del Señor. La muerte entró por un hombre, ¿ok? Sigamos avanzando aquí. Vayamos al libro de Hebreos, por favor. Búsqueme el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 9. Dice cuando lo tenga, por favor. En Hebreos 9:27, ¿ok? Miren lo que dice. ¿Todos lo tienen? Dice, y de, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué dice ahí? Repitámoslo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero mire lo que dice el versículo 28, Hebreo 9, 28. Mire lo que dice, para que usted se dé cuenta que la única esperanza que usted tiene y yo tenemos es en Cristo. Hebreo 9, 28, mire lo que dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué dice ahí? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué maravilloso. ¿Quién, quién llevó los pecados de todos? Cristo. La muerte entró por un hombre. ¿Por quién entró la muerte? ¿Okay? Por Adán, ok. ¿Por qué? el diablo metió la, la, el pecado a este, a este planeta tierra y nuestros primeros padres cayeron en pecado se rebelaron contra dios ¿okay? y por eso heredamos todos el pecado en, en este mundo pero dios padre envió ¿qué? a su único hijo para que él viniera aquí a dar ¿qué? su vida por ti y por mí para poder ir a morir en la cruz de calvario y dar su vida por los pecadores mucha gente que, queremos venir a cristo primero limpiar nuestra vida Cambiar primero, porque hay mucha gente en las campañas evangelísticas que uno les llama y te dice: Dios te está llamando el día de hoy. Y sabe que le dicen: Hermano Juan Carlos, todavía no estoy listo. Todavía necesito 100 estudios bíblicos más. Necesito venir a 20 campañas más. Necesito pasarme unos 5 años más. Le están diciendo a Cristo: Cristo, no te necesito todavía. El que te, te limpia, te transforma, te cambia y te hace una nueva persona. Se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo. Si yo quiero cambiar, necesito a quién? A Cristo en mi vida. Amén por eso. Vayamos ahí, por favor. Vamos a buscar la, cuál es la solución acá. ¿Qué? Es Cristo, ¿sí o no? Sigamos avanzando acá, por favor. Estamos llegando ya al momento clave de este tema. Vayamos al libro de San Juan, por favor. Y vamos a ver el. ¿Cómo Dios resolvió el problema del pecado en este mundo? ¿Ok? Este todos lo sabemos de memoria, pero búsquelo ahí, San Juan capítulo 3, búsquelo ahí por favor. San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Búsquelo por favor. San Juan 3, 16, ¿qué dice? Porque de tal manera que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Dios dio quién? A su, a su único Hijo. A Cristo Jesús. Si Jesús no hubiera venido acá, todos hubiéramos perdidos. Si Jesús no hubiera dado su vida por ti y por mí, si no hubiera ido a la cruz y haber pagado el pecado el, haber pagado que la deuda por ti y por mí, estuviéramos perdidos. Pero gracias a Dios, que Cristo Jesús vino a este mundo, tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios se hizo hombre, y voluntariamente fue a la cruz. Y en la cruz, que hizo Jesús? dijo consumado es gloria a Dios por eso Dios cuando Jesús murió y resucitó antes de ascenderle al Padre le quitó que el poder toda la autoridad que tenía el diablo se le dio solamente cierta eh, tiene solamente cierto eh, poder en este momento pero todo el poder y toda la autoridad la tiene Cristo Jesús Jesús recuperó que el planeta Tierra ahora él es el representante ya no es Satanás que iba allá a, a, a presentarse delante del Padre para poder qué estar ahí, eh, eh, estar ahí qué ¿Cuál es el, el, el trabajo del enemigo, ¿Okay? Estar juzgando, ¿no? Estar acusándote. Pero ahora aunque el diablo te acuse, tú le dices, mira, Cristo murió por mí en la cruz, derramó su sangre y yo me entregué a él. Y Jesús vino a buscar a los pecadores, a los que estaban enfermos, no a los justos. Jesús vino a buscar a la prostituta, al la ladrón, al la homosexual. Al, que, al matón, a todas las personas que tengan necesidad de decirle, Señor, yo necesito de ti. Estamos llegando al final de este tema ya. Pero digámosle al Señor, hoy, Señor, necesito un cambio en mi vida. ¿Cuánto le gustaría la solución para ese problema del, pe del pecado del orgullo? ¿Cuánto le gustaría? Vamos a, vamos a ver, Dios nos da varias soluciones esta tarde. Primero, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Decirle, Señor, yo no puedo. Yo no puedo cambiar por mí mismo, te necesito a ti, a través del de Espíritu Santo, tú hazme todos los cambios que tenga que hacer por dentro. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que andemos que en el Espíritu, no en la carne. Vamos a ver algo importante. Vayamos al libro de Efesios, por favor. Mira lo que Dios te dice a ti en esta tarde. Efesios capítulo 4, búsquelo por favor. Le damos ahí el versículo 22. En adelante, mira lo que dice. ¿Todos lo tienen? Efesios 4, 22, miren lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, que está hablando aquí de la pasada, o sea, ya pasó en el tiempo de atrás. En cuanto a la pasada manera de vivir, que dice Dios? Despojaos del viejo hombre, que estaba viciado conforme a, a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 24, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué maravilloso. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Que nos vistamos del nuevo hombre. Que el viejo hombre ya, ya muere. Y ahora estamos revestidos de quién. ¿Cuál es el viejo? No? El Cristo. ¿Ok? De la, de la justicia de Cristo. Necesitamos renovar ¿qué? la mente. ¿Ok? Una nueva mente, un nuevo corazón. Qué maravilloso. Es lo que Dios quiere darte a ti hoy esta tarde. Amén por eso. Vayamos al libro de Ezequiel rapidito. Ezequiel este capítulo 36, búsquemelo por favor, que hoy le podamos decir al Señor esta tarde, Señor, yo necesito un nuevo qué, un nuevo corazón en mi vida. Yo necesito un nuevo corazón a partir del día de hoy, Señor. Que, eh, que esas tendencias que hemos heredado, Señor, que nosotros podamos ¿qué? empezar a caminar hacia el camino de la vida eterna. Mire lo que dice aquí el Señor. Hay gente que me dice, hermano Juan Carlos, es que yo he tratado muchas cosas y no he podido. El ser humano por sí mismo no se puede ¿qué? limpiar. El ser humano por sí mismo no puede cambiar. Necesitamos la ayuda divina. Necesitamos a Cristo en tu vida y al Espíritu Santo para poder nosotros hacer un cambio completamente, 100%, hasta que Cristo venga. ¿Cuánto le gustaría? Mira lo que dice aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 36, búsquelo por favor, versículo 26, mira lo que dice. Esta es la promesa que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿Qué dice? Os daré corazón nuevo. ¿Qué dice ahí? Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué maravilloso, ¿ah? ¿eh? Se lo repito. Os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de qué? de carne. ¿Cuánto le gustaría ese nuevo corazón a partir del día de hoy? Señor, dame ese nuevo corazón. Dame tu Espíritu Santo. Señor, yo te, yo te acepto como tu, mi Señor y Salvador. Cristo, entra en mi vida, entra en mi corazón. Yo he caminado por el camino torcido, pero a partir del día de hoy quiero dar media vuelta. Quiero empezar a caminar hacia vida eterna. Amén, por eso. Vamos, vamos viendo los últimos versículos de esta tarde. Tremendo. Quiero que vayamos al libro de Gálatas, por favor. Vayamos a Gálatas. Regresemos ahí donde estábamos ahora anteriormente. Gálatas capítulo 5. Búsquelo, por favor. ¿Qué es lo que tengo que decirle yo al Señor esta tarde? ¿Cuánto le gustaría saber? ¿Qué le tenemos que decir al Señor esta tarde? Gálatas capítulo 5. Ya sabemos que el pecado del orgullo es tremendo, es terrible. Si nosotros no hacemos un cambio en nuestra vida, vamos a seguir caminando hacia dónde, hacia el lago de fuego. Pero Dios te, te da una alternativa a partir del día de hoy. Él te quiere dar una, una que empieces a caminar en el Espíritu. Amén por eso. ¿Cuánto le gustaría caminar en el Espíritu a partir del día de hoy? Ve, miremos aquí la, lo que Dios te da a ti y a mí. Gálatas 5.22, vamos a leerlo ahí, antes de hacer el llamado. Búsquelo por favor. Gálatas 5.22, leamos. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanzas, contra tales cosas no hay ley. Pero los que, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Antes de orar, ¿qué dice ahí en Galatas? ¿Cómo debemos caminar? En el Espíritu. En vez de andar en el orgullo. Voy a andar en amor, en vez de andar qué, robando, voy a andar qué, eh, voy a andar en qué, en gozo. En vez de andar qué, matando gente, voy a andar qué, en fe. En vez de estar diciendo chismes, hablando de los demás, voy a andar qué, eh, voy a tener qué, templanza. Gloria a Dios por eso. Que dice los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, macedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Vamos a orar. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por concluir esta serie del pecado del orgullo. Terrible, Señor. Ayúdanos a partir del día de hoy. Sabemos que por nuestra propia cuenta no nos podemos lavar. No podemos quitarnos el pecado ni las manchas, Señor. Pero necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Deja que Cristo entre en nuestra vida, nos cambie, nos transforme. Y el que comenzó la obra en mí la pueda terminar. Yo te pido, Señor, por los amigos, las personas que todavía no se han entregado a ti todavía, Señor, que hoy puedan decirte, Señor, entra en mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Cámbiame, transformame, Señor, y ayúdame a caminar hacia el camino hacia la vida eterna. Prepararme para tu segunda venida. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Y acuérdate que... Jesús ya pagó el precio por ti y por mí. Lo único que tenemos que hacer es empezar a caminar en el espíritu y estar firmes hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.